Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial para todos ustedes. Nos encontramos con Maía, quien saluda, por supuesto, a los cibernautas del canal de OZ Producciones. Maía, donde resaltamos a nuestro talento colombiano y latinoamericano. Gracias. Y qué grato tenerla aquí en nuestras pantallas. Ay, no, feliz de estar aquí en OZ Producciones. Espero también nos puedan acompañar este 28 de octubre, mañana, sábado, en este especial concierto que vamos a hacer, donde vamos a tener mucha salsa, mucho tumbao, mucho sonido caribe, muchos disfraces y mucha alegría. Muy bien, ¿y estará lanzando algún trabajo discográfico, alguna canción para el público? No, en este momento estamos con el disco que lanzamos el año anterior, seguimos con ese disco y esperamos ya el próximo año ponernos en la tarea de sacar nuevas canciones. Por ahora la idea es ver cómo responde la gente hacia estas nuevas fusiones que estamos haciendo. Ok, ¿invitaciones para otros países para presentar su música y hacer quedar muy en alto nuestro tricolor nacional? Sí, esperamos pronto poder salir, bueno, con este nuevo formato de show que tenemos. Por ahora vamos para Praga, que tenemos un par de presentaciones con marca país, representando pues Colombia como destino para visitar, para vivir, para sentir. Y después hacemos también un par de días en Cancún, también a través de marca país. Y seguimos a Cali, que tenemos un Mujeres a la Plancha. Así que bueno, no, estamos camellando. Muy bien, su saludo para todos los que quieran participar dentro de la música tropical, salsa, que no bajen sus ánimos y darles una voz de fuerza de que continúen con nuestros géneros. Pues sí, esto de la música nunca será fácil, pero no es imposible. La realidad es que hay que tener mucho empuje, mucha gana, mucha fe, mucha esperanza y sobre todo mucha paciencia, porque esto no se sabe cuándo revienta. Así que los procesos tienen obligatoriamente que sollárselos y que disfrutarlos con el alma, porque las metas, si llegan y solo se disfrutan la meta, pues será una vida muy triste, porque las metas duran muy poquito, siempre nos ponemos una nueva. Es cierto, gracias por estar estos minuticos aquí en el canal de OZ Producciones y bueno, muchos éxitos en el evento que tiene aquí en Galería Café Libro y en los próximos que tendrá. Así es, a todos los esperamos mañana. A medianoche estaremos con nuestro show, pero hay que llegar desde tempranito para reservar mesa y para que puedan venir disfrazados como ustedes quieran. OZ Producciones, toda la gente, muchas gracias. Un beso muy grande y nos vemos mañana aquí en Galería Café Libro, Bogotá. Muy bien. Es Maía con nosotros aquí en el canal de OZ Producciones. Hasta la próxima. Vamos a tener muchas canciones de alabanza de santería, que fue con lo que comenzó como todo el movimiento, que también Héctor Lavoe tenía mucho de eso en su parte sonera y salsera. Vamos a tener guaguancó, vamos a tener parte de salsa, vamos a tener también un poquito de guajirita y montuno. Y ¿son canciones tuyas inéditas? O no, son canciones que conocen. No, esto no es un nuevo disco. Uh-huh. Esto es un experimento con canciones que ya conocen de nuestros cuatro discos pasados, en donde les estamos haciendo unos ajustes para que sean en vivo. Unos más hacia salsa, otros más hacia folclor, y algunas canciones salseras, soneras, que ha hecho parte de mi vida, en mi crecimiento como Mónica Andrea. Mis padres y mis familiares son, bueno, locos por la música, son melómanos, y ustedes saben que por Barranquilla entró absolutamente todo ese sonido. La gente cree que la Barranquilla es vallenatera y Barranquilla es tan o más salsera que Cali. Realmente por ahí entró todo. Y yo vivo, mis papás todavía viven ahí en Puerto Colombia, que fue el primer puerto que tuvo Colombia para que entrara todo eso. Maía, gracias. ¿Cuántos álbumes tiene y por qué se ha tardado tanto del uno al otro en hacer canciones? ¿De repente los medita mucho? Así es. Bueno, he tenido diferentes momentos de vida. Ejemplo, el primero sale 2003. El segundo salió 2005, que es más o menos, uno espera 2 años. Después
esperé 7 años, el otro salió en el 2012. Después sacamos ahora en el 2015, sacamos un disco, esperamos 3 años y ahora esperamos ya no hacer álbumes completos, vamos a comenzar a hacer un poquito de música por canciones. Quiero de alguna manera con Maía que aprovechemos todo lo que nos está brindando la tecnología. La tecnología está brindando la oportunidad de llegar a las personas mucho más rápido. No tienes que hacer un disco completo para que la gente lo escuche. De pronto puedes hacer una canción y ver qué pasa. Porque la realidad de la vida es que uno canta para su público. Entonces, no es solamente hacer lo que uno quiera, sino también es una negociación, es como un matrimonio. No dejas de ser tú, pero es un 50-50, sino quédate cantando en el baño, ¿verdad? Entonces, siempre hemos tenido en la cabeza esta situación de poder hacer salsa, ¿verdad? Pero antes de crear cualquier disco, cualquier canción, creo que el primer paso que hay que dar es hacerlo en vivo. Y hay que hacerlo en el lugar donde viene la gente que conoce de esto. Claro. O sea que lo estamos haciendo donde es. Sí, claro. Hey, Maía, cualquiera creería que ahora Maía, dentro de su fusión y que va a pasar a otro ángulo, va a ser ahora únicamente salsa. Hay que aclarar que ahora Maía no es salsa. No. Maía hace un trabajo discográfico para los salseros con 2 o 3 temas únicamente, pero que seguirá su línea. Sí, yo creo que nosotros hemos tenido la oportunidad a través de las personas que nos den el aval de no tener un género en especial. Nosotros somos un sonido, nosotros somos una onda de sonido con nuestro ADN incrustado, que definitivamente lo que no cambia, somos latinos, somos apasionados, somos románticos y siempre tratamos de meter mucho sabor. Pero si nos ponemos a pensar en lo que hicimos el día de la misa campal, eso no significa que no sea Maía, eso también somos nosotros. Lo que pasa es que uno no es una sola cosa, o tú todo el día estás, no, uno a veces está triste, a veces está gago, a veces está de mal genio, a veces está depresivo, a veces está con ganas feliz, a veces está eufórico, a veces te quieres pegar a la borrachera del siglo, hay mil cosas. Y la idea del trabajo de Maía es que podamos acompañarlos en todos esos momentos, así como nos pasa a nosotros. ¿Qué tenemos? Tenemos unas influencias muy grandes, una influencia soulera, es una influencia también folclórica muy grande por la tradición oral, porque mi bisabuelo fue el creador de la Batalla de Flores. Entonces somos cantaores y trabajamos ahora con ProColombia y con Marca País en todo eso. Y también tenemos una influencia muy sonera y muy caribe, que puede ser de salsa o también de reggae. Pero definitivamente todo lo que tú te das cuenta en la paleta que tenemos es que es sal negra. Es sal latina. Y eso es algo que no va a cambiar. Entonces, ¿por qué tenemos que dedicarnos a un solo sonido si nosotros somos tantos sonidos? Pronto los europeos pueden darse el lujo de ser una sola cosa, pero nosotros desde que nacimos no somos sino un sinnúmero de cosas juntas. Entonces es lo que queremos mostrar, que la música siempre va a evolucionar. Eso no es el reggaetón, es horrible. Hombre, hay que darle chance a las cosas. Así pasó con el vallenato, así pasó con la salsa, así pasó con todos los sonidos africanos que llegaron a nosotros y que en algún momento los miramos despectivamente y ahora hacen parte de nuestras raíces y tradiciones. En algún momento, ¿quién quita que así como nosotros vemos a Héctor Lavoe, veamos a Daddy Yankee? No lo sabemos. Yo no estoy diciendo un sacrilegio, estoy siendo clara con que la historia de la vida es demasiado grande y nadie tiene derecho a criticar nada, porque el arte no es ni buena ni mala, simplemente te gusta o no te gusta. Y eso es lo que también queremos mostrar un poquito. Vamos a hacer unas cositas de rap, vamos a tener, no les puedo contar todo, niños, pero sí, lo que quiero es que sepan que va a tener mucha tierra, mucha situación latina, va a tener mucho Caribe,
Y eso es algo que no va a cambiar en nuestro color. Así hagamos boleros, así hagamos soul o rock, ustedes van a sentir que la sal y la pimienta de Maía siempre va a estar ahí. Y es lo que hemos buscado toda nuestra vida, por eso nos demoramos tanto haciendo discos. Claro. Sacar un disco por sacarlo, si no me lo creo yo, ¿cómo voy a hacer que me lo crean ustedes? Entonces, y ahora el músico no es como que está por allá, ya cada vez es más personal, ya la gente se da cuenta si canta, si no canta, si se desafina, ya no es lo mismo que antes. Entonces, pues ya el público se ha vuelto más exigente, sobre todo el colombiano, porque es el que tiene más variedad de música todo el tiempo aquí al oído. Entonces, con mayor razón tenemos que ponernos pilas. Pero tenemos que ponernos pilas en que a mí, yo prefiero ir piano, piano, seguro, porque yo quiero ser como Celia Cruz. Yo quiero morir en una tarima. Ya yo solo decidí. Fama o no fama, nosotros nos sentimos exitosos con lo que hacemos. Y creo que ese es el primer paso. La fama viene y va, pero el cariño y el respeto de la gente es algo que hemos podido guardar. Y que cada vez que lo guardamos crece, y es algo que tenemos que guardar con mucho, con mucha seguridad. No me lo puedo tirar por querer sacar un disco. Entonces nada, se piensa, se revisa, claro.